Esta es la mañana siguiente a la muerte del rey Enrique VIII. ¿Recordáis, no? La terrible escena de anoche, cuando Tom contempló por primera vez la muerte de una persona, nada menos que el rey de Inglaterra. Vedlo dormido. Sonríe en sueños. Os diré por qué. Está soñando que un día, caminando cerca del palacio de Westminster, lo llamó el príncipe de Gales y lo incitó a entrar. Y cuando estuvo dentro, el príncipe le pidió que cambiaran sus ropas durante un día. Y al terminar ese día, él regresó con los suyos a su casa del callejón de las Piltrafas. Pero, desgraciadamente, su sueño aún no se ha convertido en realidad. Y quién sabe si se convertirá alguna vez. ¡Despierta, imbécil! ¿Qué? ¿Es que no puedes aguardar pensando como nosotros? Este tarda mucho. Paciencia, Juan. Las cosas son difíciles a veces. Pero el tuerto es listo y dará con ellos. Ten calma. Volveremos hoy mismo con tu hijo Tony. Ese mamarracho alocado. Los chicos son así a veces. Lo que ocurre es que tú no te das cuenta. Pero tener un hijo así que cuenta esas historias es una buena garantía. ¿Una buena garantía? Sí, hombre, sí. Al menos sabe urdirlas. Eso se puede aprovechar para el oficio. Tengo yo ganas de echarle el guante al tipo aquel. ¡Valiente púa callar! Y a pensar cómo haremos para sacar al chico donde esté. Suponiendo que demos con él. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué? ¡Hurra! ¡Habla, habla! ¡Bebida! ¡Necesito bebida! Tengo el gaznate seco. Ven. He venido corriendo desde el puente de Londres. Bebe y habla pronto. El pajarraco tenía alquilada una habitación en una posada del puente. Hablé con el posadero, el caballero flaco. Llegó de las colonias del Caribe. Buena pieza. Bueno, quieres hablar de una vez, ¿eh? ¿Cuál es la posada? También me dijo que nuestro hombre le hizo algunas confidencias sentimentales. Al parecer, pertenece a una noble familia del condado de Hendon Hall, dueña de medio condado. Bueno, él no se lleva bien con la familia o algo por el estilo. Al morir el padre, partió a ciertos negocios que tenía en colonias. Los negocios se fueron a... Y ahora, el hermano menor, suplantándole, se ha apoderado del condado y no le reconoce como primogénito. Dice que ha muerto en colonias y le enseña una carta falsificada. Y él está en Londres para conseguir una audiencia real y exponer su caso. Así es que nuestro flaco espadachín pertenece a una familia noble. Vaya, vaya. Vamos, Rod, sepamos de una vez cuál es el nombre de la posada. El hermano usurpador también consiguió a la prometida de nuestro amigo, que al parecer se llama Miles Hendon, enseñándole la misma carta falsa. Nuestro caballero pensó que al volver allí sería recibido con himnos y se encontró con que a poco le echan a patadas acusándosele de apropiarse de la personalidad de un muerto. Pero bueno, ¿querrás decir de una vez cuál es la posada en que están? Oh, calla tú y tu posada y déjame terminar. Están en el León Rojo. ¿León Rojo, dices? Sí, ¿qué tiene eso de raro? El León Rojo. ¿Pero a qué esperamos? Vamos hacia allá enseguida. Os contaré por el camino. Vale, vamos, vamos. Él me lo decía. Un príncipe no puede permitirse ni una sola vacilación, ni un solo juego. Sois un niño y sin embargo no podéis serlo. Un niño que crece para ser rey, para llevar sobre sí la más alta responsabilidad que cabe llevar un hombre, para gobernar a su pueblo, que debe vivir para su pueblo. También, algunas noches, al terminar el largo trabajo del día, nos reuníamos en su cámara, como cualquier padre y cualquier hijo del mundo. Sus palabras me asustaban un poco. Me hablaba de los hombres que había mandado a la horca, de los desterrados, toda una legión atentando contra su autoridad. Pero allí, en el fondo de su corazón, estaba su ternura para conmigo. Sin embargo, yo desoí sus consejos, y es posible que con este juego me vea apartado de mi verdadero puesto, ahora que la ha muerto. Me gustaría poder volar,
o ser invisible para poder llegar pronto a palacio. Parece mentira. Si yo realmente pudiese volar, no tendría problema. Ahora mismo abriría esa ventana. Fantasías. ¿Cuándo dejaré a un lado esta imaginación que mi padre tanto trataba de reducir? Por eso me sorprendía al oír el nombre de la posada que yo conozco tantas veces en mis correrías nocturnas. Había allí una linda cocinera a la que frecuenté una buena temporada hasta que a la pobre la echaron por sus descuidos conmigo. Conozco también las escaleras de la casa como las rayas de mi mano. Cocinaba bien la traidora. Pero no creáis, allí el único objeto de mis visitas era el amor. Nunca sustraje ni un mal mendrugo de pan. Y era que Anita no me dejaba tiempo para ocuparme de otra cosa que de ella misma. ¿Era entonces cuando te escurrías todas las noches de la taberna de Poole, Rol? Sí. Una buena temporada que duró todo el invierno en el que tuve cama y cena gratis. Hasta que a mi amada la echaron de aquel palacio. Bueno, al menos eso nos servirá para entrar en la posada por la puerta de servicio. Sí. Ya he pensado en todo. Vamos. Valiente ropa para un príncipe. Vamos, ¿habéis encargado ya mi desayuno? ¿Vuestro desayuno? Así, majestad. ¿Cómo pude olvidarme? Realmente el caballero Hendon no me cree. Dentro de 2 días será la coronación. Un suculento desayuno, majestad. Espero que os agrade mi elección. Caballero Hendon... Decidme, majestad. Caballero Hendon, vos no me creéis, ¿verdad? No creo que, majestad. Vos no creéis que yo soy el príncipe de Gales. Majestad... Vamos, sé sincero, Hendon. No. Es cierto que no os creo. Pero respeto vuestra fantasía. Basta comprobar la clase de personas con las que habéis vivido hasta ahora para comprenderos. Y os procuraré una educación mejor que la que habéis recibido hasta ahora. De mí al menos no tenéis nada malo que temer. Ayúdame a llegar a palacio y os demostraré que no es fantasía esto que os digo. Iremos al terminar el desayuno. También yo tengo que solucionar una entrevista con el nuevo rey. Una entrevista muy importante de la que depende mi vida entera. ¿Teníais una entrevista concertada con mi padre? Para mañana por la mañana a las 11, pero ya veis, los acontecimientos no me favorecen. ¿Y cuál era el objeto de esa entrevista? Algún día, cuando me conozcáis mejor, os la contaré. Y quizá os cuente también mi vida entera. Sí, Hendon. Y quizá yo también algún día escucharé esa vida. Aunque ahora no me creáis. Y entonces podré hacer algo por vos. ¡Caballero Hendon! ¿Os creéis con fuerzas todavía? Queríamos hablar con vos, caballero Hendon. Ah, me reconocéis. Entonces, quisiéramos saber, por ejemplo, cómo identificar la casa o palacio en que habitan vuestros hermanos. ¡Vamos, caballero Hendon! Sed más razonable. Bien sabéis que vuestros hermanos no os trataron lo que se dice bien. ¡Sed razonable, caballero Hendon! Si supierais lo poco que me gustan estas escenas. Soy bueno como un niño, a condición de que alguna vez se me satisfagan los caprichos. Vamos, vamos, alguien se aproxima. ¡Más imbécil! Si alguien viene, ya nos encargaremos nosotros. Contestad vos. ¡Vamos, contestad! ¿Qué queréis? El desayuno que habéis encargado, caballero Hendon. Decidle que entre. Está bien. Pasad. ¡Ay,
mí! ¡A por él! ¡Vamos, socorro! ¡No tengo las armas! ¡Se nos escapa otra vez! ¡Vamos, idiotas! ¡Cogedle! Una vez más, habéis tenido suerte, caballero Hendel. Un momento. Necesito ayudarme para seguir mi relato. Sí. Sí, lo que suponía. Corre en dirección al bosque. ¿Creéis que le darán alcance a esos muchachotes tan inteligentes? Naturalmente es muy listo. Esperó a que se hiciera de noche. Escondido en el bosque y huye. Huye en la espesura del bosque. Camina toda la noche hasta encontrarse bien lejos de ellos. Solo cuando te pierdan la pista podrás intentar regresar al palacio. Sin embargo, señor, los hombres no pueden comprender. En este caos mundanal, sufren en él. Son devorados por él, pero no quieren. No quieren comprender. Prefieren dejarse arrastrar antes de imponerse la dura tarea de volver hacia sí mismos. Yo te ruego, señor, por esos hombres alucinados, enajenados, olvidados de sí mismos y de ti. Esos hombres para quienes el egoísmo es una espontánea confrontación con el mundo. Adelante, muchacho. No tengas miedo. En el fondo de mi corazón tenía un lugar preparado para tu llegada. ¿Vos me esperabais? Mis diálogos no quedan nunca sin contestación. No son estériles las palabras que dirijo a los cielos. ¿Qué os sucede, señor? En el fondo de mi corazón sigo esperando el milagro de Dios y de los hombres. Y he aquí que la profecía se ha cumplido. ¿Qué profecía? Tú eres el hijo de aquel que con una brizna de su poder aterrizó en Inglaterra durante 20 años. Veo en tu rostro una angustia infinita. Pero la profecía se cumplirá. A pesar de mis pocas fuerzas. ¿Qué profecía es esa? Y la profecía siguió al milagro. Y el milagro se ha visto sobradamente cumplido. Un niño príncipe y un niño mendigo. Ambos iguales. Hijos de los padres más dispares que puede presentar la sociedad. Los niños crecieron separados, pero un día el mendigo pasó a ser príncipe. Y el príncipe pasó a ser mendigo y vagó de calleja en calleja, de bosque en bosque, de rostro en rostro. La profecía es esta. El príncipe vendrá a tu choza con su ropa de mendigo y con su muerte pagará las injustas muertes que su padre ordenó. Y desde este momento la vieja Inglaterra se verá regida por un mendigo a quien nadie descubrirá en su impostura y de cuya justicia y bondad hablarán los libros de la historia hasta el fin del universo. Valor, hijo mío.
debes tener valor. No es a ti a quien quiero castigar. Mi rencor no es por ti. Cumplo la profecía en el hijo de aquel que atenazó a Inglaterra. He aquí como tu palabra se cumple. Mañana le seguiré el relato de príncipe y mendigo.